Mediante diligencia de allanamiento y administración de fuente humana, efectivos de la inteligencia de la policía en coordinación con unidades de la policía judicial SIJIN lograron la captura de tres personas y le incautaron 8.648 gramos de alucinógenos. En el operativo policial también le fueron incautados un revólver calibre 38 milímetros con 6 cartuchos, un computador portátil, 5 celulares, 2 vehículos, una báscula y una agenda con información referente a la compra y venta de alucinógenos. Además, en el momento de la diligencia de allanamiento, se logró inmovilizar un taxi en el que se pretendía transportar 4.630.000 pesos, productos de la venta de estupefacientes. También fue inmovilizado un vehículo marca Ford procedente de Turbaco Bolívar, que también era utilizado para transportar la droga. El operativo se realizó en dos viviendas ubicadas en los barrios Villa Caribe y Cantaclaro de la ciudad de Montería. Dos de los capturados, alias Freddy y alias El Negro, eran los propietarios de los inmuebles y fueron detenidos en flagrancia durante el procedimiento policial. En cuanto a las sustancias incautadas, se logró por parte de la Policía Nacional de Córdoba el decomiso de 3.220 gramos de clorhidrato de cocaína, 5.448 gramos de base de coca, 4.500 gramos de cloruro de calcio, para un total de 13.148 gramos de alucinógenos.